¿Cómo era la familia Rivera con doña Rosa, con don Pedro y con cuatro chamacos? Andábamos vendiendo en las calles chicles, música, cassettes, toda esa onda. Yo tuve el sueño de irme al ejército de Estados Unidos. Yo quería estar en los Marines. ¿Entraste al ejército? Puedo decir que mi hija mayor me salvó la vida. Cuando ya iba a firmar yo los papeles, la mamá de ella me dice que está embarazada. Lupillo, cuando desafortunadamente muere Jenny Rivera, viene una separación con toda tu familia. Cada quien sufrió la pérdida de Jenny a su manera. ¿Te enamoraste mucho de Belinda? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, gracias por hacernos el favor de acompañarnos en una emisión más de El Minuto que Cambió Mi Destino. De manera cariñosa, saludos, soy Gustavo Adolfo Infante. Mi invitado de esta noche es el rey de las cantinas, entre copas y botellas. Sus canciones han dado el tiro de gracia a más de un malquerido. Él mismo ha llegado a ser el rey de los borrachos, tras ser despreciado por una mujer. Sufriendo a solas, tomando y tomando, ha encontrado inspiración para componer canciones a bellezas de ojos marrón y dicen que hasta de ojos verdes. Los hermanos más buscados son los suyos, entre ellos un ángel a quien le dice: yo te extrañaré. Pa' corridos, solo él. Así que prepárense, porque ahora sí habrá fondo. El toro del corrido, Lupillo Rivera, bienvenido al Minuto que Cambió Mi Destino. Buenas noches, Lupillo. Buenas noches, señor Gustavo, aquí saludando a toda su gente, llegando aquí a entrevistarnos uno al otro. Bienvenido a tu casa, Lupillo, gracias por estar en esta, aquí en este programa que es tu casa. Aquí estamos. Oye, empezamos por nacimiento 31 de enero de 1900, ¿qué? Es el 30 de enero. 30 de enero. De 1972. 72. ¿En dónde naces? En Los Ángeles, California. Porque tu biografía dice que naces en Jalisco, en La Barca, Jalisco y demás, ¿no, verdad? Pues es que La Barca, Jalisco es donde es mi papá. Uh-huh. Mi mamá es de Hermosillo, Sonora. Y yo nací artísticamente en Estados Unidos. Y pues yo soy de México entero. Eres de esa maravillosa generación de mexicanos que ya nacen en la Unión Americana, ¿no? Yo soy mexicano 100%, gracias a Dios. Me considero mexicano 100% porque viví la vida, conocí la vida así como cualquier otra persona en el mundo. Mi papá nos hizo trabajar desde muy temprana edad y toda la vida he trabajado. Desde los 6 años de edad, mi papá me mandó a chambear. A los 7 ya andábamos cortando yardas allá en Estados Unidos. A los 9 años andábamos en la pizca de uva, de tomate. A los 10 años, en vez de andar en el béisbol, andábamos vendiendo en las calles chicles, música, cassettes, toda esa onda. Y gracias a Dios nos ha ido muy bien. Es la cultura del trabajo y del esfuerzo, que es algo que es verdaderamente maravilloso. Claro. Pero no sé si por fortuna o por mala suerte, la familia Rivera es demasiado conocida. Los conocemos a todos a través de los realities, a través de la música, a través de los discos, a través de las entrevistas. Pero vamos a conocer la esencia de ustedes si me das la oportunidad. ¿Cómo era esa familia Rivera que hemos visto en series? Pero yo no sé si era así la vida. ¿Cómo era la familia Rivera, con doña Rosa, con don Pedro y con cuatro chamacos? Bueno, mi padre siempre fue un hombre trabajador. Yo nunca he visto a mi papá sentado viendo la televisión, disfrutando una película, jamás lo miré. Wow. Jamás miré a mi papá decir: es viernes y me voy a tomar unas cervezas. Nunca. Mi padre fue un hombre muy trabajador, un hombre muy luchador. Y mi mamá siempre apoyándolo en todos los aspectos. Mis hermanos empezaron a trabajar
tipo 14 años, 13 años de edad, ya sacaban identificaciones falsas y decían que tenían 17 años y se iban a trabajar. Pedro trabajaba en un restaurante de lavaplatos y Gustavo trabajaba en unas donas, en una donería haciendo donas, porque me acuerdo, porque todas las noches llegaba con donas que iban a tirar, pues él se las traía a la casa y eso desayunábamos. Claro. Entonces, claro. Mi hermana Jenny siempre fue muy estudiosa. Mi hermana Jenny era la muchacha, la niña que no era niña mimada, era niña trabajadora, le enseñaron a trabajar, pero ella siempre leyendo su libro, siempre traía su libro en mano, siempre buscando el libro. Yo fui uno de los, puedo decir, el que más trabajó junto a mi padre. Siempre seguía a mi padre a todos los lugares donde andaba y siempre, toda la vida, repegado a él y aprendiendo de la vida de él. Entonces, mi padre trabajó muchos trabajos y yo lo vi trabajar en todos esos trabajos. ¿En qué trabajó don Pedro? Mi padre trabajó en una fábrica de plásticos donde hacían las uñas esas que se ponen las muchachas hoy en día. Hacían las cajitas de cassettes, hacían vasos, habían bandejas, hacían de todo tipo de plástico. Y mi papá era el mayordomo de ahí y él era el que chambeaba. Cuando de primero mi madre estaba con él allá, llegaban y trabajaron en una pescadería donde pelaban pescados. Uh-huh. Para después la compañía los metía en latas, ¿no? Yo creo que ha de haber sido atún y lo metían en latas. Entonces, en eso trabajaron bastantes años también. Oye, y te falta un personaje, Rosy. No la mencionaste. Rosy, mi hermana. Mi hermana siempre fue muy estudiosa. Mi hermana siempre fue una persona que busca la vida, busca cosas a qué hacer en la vida. Es una mujer, una creyente de Dios. Es una persona que, si necesito un consejo, aunque sea mi hermana menor, puedo llamar y llorar con ella y decirle: hermana, siento esto, siento el otro. Y su manera de hablar, su manera de decirte las cosas, te hace sentir bien. Entonces, para mí es un ángel, para mí es otra hija mía. Y mi hermano Juan, pues mi carnal Juan es ahorita mi productor. Mi carnal Juan ahorita es la persona que lleva toda mi carrera enfrente. Todos los éxitos que han escuchado últimamente son selecciones de él. Tiene su equipo de trabajo que está al 100% conmigo y la verdad, pues estoy muy orgulloso de decir que es mi productor. ¡Qué bueno! Mi hermano menor. Pero, porque aparte, ha habido duras y maduras. Claro. O sea, y qué bueno, porque si fuera pura miel sobre hojuelas, un paseo por Walt Disney World o los Universal, claro, pues uno no valoraría cuando, claro, llega lo bueno, ¿no? Mira, yo a mi carnal toda la vida lo he valorado. Mi carnal Juan especialmente, porque si yo sé que si tenemos un desacuerdo, él y yo, no necesitamos sentarnos a platicar del desacuerdo. Simplemente sentarnos a platicar, vamos a cenar. Cenamos, se pasa el desacuerdo, no tenemos que pedirnos disculpas ni uno al otro. Simplemente con conversar se arreglan las situaciones. Y yo sé que si algún día estoy en una torre de un pleito o algo, yo sé que el primero que va a brincar va a ser Juan. Y agárrense, porque no hay cómo detenerlo. Sí, está como cañón, ¿verdad? Mejor hay que correr. Está muy grandote, está muy fuerte el pelado. Claro. Oye, a ver, ¿hasta qué año estudiaste? ¿Y cómo eras en la escuela tú, Lupillo Rivera? Yo, en Long Beach, California, vivían ustedes, ¿no? Yo estudié hasta la prepa. Me gradué de la prepa con honores altos. Me gustaba mucho el béisbol en ese entonces. Pero mi altura no me ayudó a llegar a las grandes ligas como hubiera querido. Si hubiera sido más alto, hubiera sido llegado a las grandes ligas. A mí me hubiera encantado. Yo si hubiera seguido en la universidad, hubiera seguido trabajando, tratando de seguir en el base. Pero pues no. Entonces, yo tuve el sueño de irme al ejército de Estados Unidos. Yo quería estar en los Marines. Quería entrar a esa onda y pues estar, porque yo no quería entrar a la universidad, no me llamaba mucho ya la escuela. Entonces, ¿Y entraste al ejército? No entré. Puedo decir que mi hija mayor
me salvó la vida porque éramos tres que queríamos inscribirnos, fuimos a hacer la prueba juntos, fuimos a tratar de entrar los tres, y de los tres yo era el único que no, que decidí no ir, y los otros dos que decidieron ir ya no regresaron. Entonces, murieron en batalla. ¿En dónde? En la guerra del Golfo. Nos hubiera tocado la guerra del Golfo. Y yo, a mi hija, la mayor, por eso digo que probablemente me salvó la vida, porque cuando ya iba a firmar yo los papeles, la mamá de ella me dice que está embarazada. Y mi padre me agarra y me dice, ¿sabes qué? Tienes que hacer las cosas como son. Usted es hombre y usted tiene que responderle a esa mujer como los hombres. Así que haga lo que tenga que hacer. Si se necesita traérsela para acá, para la casa, tráigasela. Pero usted reaccione como los hombres. Ahí le dejo la tarea. ¿17 años tenías? 17 años. Si te comiste la torta muy chamaco, ¿no? Pues ya a los... O sea, ya no se puede arrepentir uno. Ya a los... lo he hecho pecho. A los 17 años yo ya me consideraba hombre porque ya sabía todos los trabajos. Yo sabía que yo no iba a batallar porque el trabajo ya lo tenía. Ya para entonces ya sabía construcción. Ya para entonces ya había albañilería. Todo lo había hecho. Entonces mi padre no se preocupó de eso. Mi padre se preocupó de que la muchacha no quisiera juntarse conmigo, como decimos. Pero pues yo hablé bien con ella, hablé bien con sus papás. Y ¿sabes qué? Tenemos que hacer esto de esta manera porque así debe de ser las cosas. ¿Y fuiste solo a hablar con sus papás? Sí. ¿O te acompañó tu jefe? No, yo fui solo. Dijo mi papá, esa situación es suya y vaya, y aquí los voy a esperar. Ese torito usted lo gozó, usted me lo arregla. Y mi jefe ahí, ya cuando regresé, ahí estaba esperando a mi papá. Y ya nomás me vio llegar con la muchacha, la saludó, le dio un beso, le dio la bienvenida y se fue. Dijo, ahí está, hijo, nos vemos. Pásele, mijo. Y se era fue. Duro, mi ¿cómo padre, se llamaba? Duro. ¿María? Ella se llamaba María. María. Y con ella tuve... Con ella tuve cuatro hijas. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? Con esto regreso. Él es Lupillo Rivera. Es el minuto que cambió mi destino. Venimos. ¿Cuántos años estuvieron juntos, Lupillo, María y tú? Estuvimos 11 años juntos. Me acuerdo, le pedí que fuera mi novia en... Para que vea que me acuerdo. Me acuerdo que le pedí ser mi novia un 11 de marzo de 1989, y me casé con ella el 18 de agosto de 1990. ¡Wow! Cuatro hijas. Cuatro hijas hermosas. Cambia la vida cuando uno tiene el primer hijo. A los 18 años que nace tu primer... Teniendo tus 18 años, ¿lo valoraste, lo aquilataste, te cayó el 20 o estabas demasiado chamaco? Yo creo el trabajo, las ganas de superarme, yo creo eso fue lo que me ganó. Y no disfruté tanto a esa niña como debería haberla disfrutado, porque trabajaba 3 días a la semana. Entonces, digo, 3 días. Trabajaba 3 trabajos al día. Entonces, ¿en qué trabajabas? Por ejemplo, de 8 de la mañana a las 4 de la tarde trabajaba con mi papá en la disquera. De las 4:30 de la tarde a las 12 de la noche trabajaba de taquero en una cadena de taquiza. Wow, en Taco Bell. Taco Bell. Ajá. Y luego... No me gustan los tacos de Taco Bell. Son muy distintos a los tacos de México. Sí, claro. Y muy distintos. Claro. Los fines de semana me iba a La Pulga a ayudarle a la gente a levantar sus puestos. La Pulga son los flea markets, ¿no? Los flea markets, los swap meets. Que son mercados de antigüedades, de cosas viejas. Exactamente. Y eso, ¿no? Entonces, yo iba y les ayudaba a levantar su puesto y les echaba toda la camioneta. Ya me daban... que 10, 15 dólares y me iba con el siguiente, que le ayudo, y así fue taloneándole. Y fui trabajando de esa manera. Después me iba a los yonques, a los carros, y desarmaba carros. Les quitaba todo el cromo, volvía a renovar el cromo y los ponía de evento en el periódico. Y así es como me mantuve muchos años también. Oye, todo va muy bien. ¿Y a qué horas cantabas? O sea, ¿cómo te das cuenta que, o sea, todos cantan cuando en una fiesta, un karaoke? No, pero, no. Pero
pero llegar a ser un pro. Nosotros estábamos. Yo con mi padre trabajaba en el estudio de grabación. Sí. Trabajaba escogiendo la portada. Trabajaba haciendo, mandar a hacer el cassette, distribuyendo el cassette, llevarlo a las distribuidoras, a las discotecas. Y en los estudios de grabación aprendes mucho la vida del artista. Aprendes la vida mucho de la vida de ellos, de su mentalidad y todo el rollo. Y conocí a muchos artistas y todos eran diferentes y me empezó a gustar. En una ocasión no llegó el cantante de la banda. Ah, pues me puse yo a hacer las guías que le decimos. Le tomo la voz mía, la van a borrar. Ah, pues empecé a cantar y a mi papá le gustó el timbre de voz. Dijo, termina todo el disco. Y ya, pues decidimos terminar el disco y de ahí empecé a trabajar en la música, ya más de lleno. Ya después me iba a los restaurantes a cantar con dos amigos, que uno era bajo sexto y el otro tocaba acordeón. Y yo era la voz. Ajá. Y al talón, a talonearle. A las propinas. A las propinas. Allá en Los Ángeles. Allá en Los Ángeles, California. Chorro de mexicanos, ¿verdad? En esa área de California. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y siguen llegando mexicanos siempre. Centroamericanos hay muchos también ya. ¿Y qué cantabas? ¿Corridos? Pues corridos, canciones viejas que la gente ahí mismo pedía. Y pues la gente ahí pues pidiendo canciones y las que me sabía, obvio, porque hay canciones que no me sabía, pero si me pedían, por ejemplo, Lamberto Quintero, pues cantaba Lamberto Quintero. Y ya nos daban una propina. ¿Y así te mantuviste cuánto tiempo? 2 años estuve trabajando. Mi padre me dio la idea porque quería que se me roncara más la voz, porque tenía la voz muy ladina. Entonces, ¿cómo es la voz ladina? Muy delgada. Okay. Yo podía ser segundero, podía ser segundas. Y él me decía, no, tú tienes que ser primera voz. Y ahí fue roncándose la voz hasta que se amacizó un poco más. Qué chulada. Oye, ¿y tú sí? ¿Cómo era tu situación económica? Porque pues, en algún momento tenías que dejar la casa de tus padres. ¿Cuánto tiempo estuviste en casa de don Pedro y de doña Rosa? Ahí en casa de mi padre con la muchacha estuve 1 mes. Nada, pues poquito. Nada más 1 mes. Oh. Y después renté una casa y pues fui amueblándola como pude, poco a poco. Empecé a trabajar y a los 3 años pude comprar mi primera casa. Y ahí nos fuimos a vivir y ahí fuimos formando una familia. ¿Cómo se llaman tus hijas? Ayana. Ayana es la más grandecita. Ajá. ¿Qué edad tiene? Ariana es la segunda, que es la baby. Abigail y Angélica. 4 con la señora María. Sí. ¿Y por qué te separaste? ¿Por qué te divorciaste, María? ¿Puede ser que te había llegado el éxito a tu vida, a la música? ¿Te había llegado ya el éxito cuando te divorciaste de ella? Más bien, yo creo que fue de que a ella no le gustaba que yo cantara, que fuera cantante. Entonces, yo le decía que, pues, oye, pues, si le acabamos de pegar a la lotería, ahorita puedo cantar 2, 3 días al mes y nos quedamos en casa los otros 27 días. Pero más bien yo creo le ganó a ella eso de que no quería que cantara. Y pues yo creo que las carreras o las bendiciones que Dios te da, nadie te las puede detener. Entonces yo puse todo en las manos de Dios y pasó la separación, una separación muy triste, porque yo sí amé locamente a esa mujer, sí la quise mucho. Oye. Y de ahí, pues mis hijas, pues fue el golpe duro para ellos, ¿no? Como cualquier otra familia, que los divorcios, pues nunca hay un beneficio, ¿no? Pero yo no puedo entender que una esposa, a lo mejor tú tampoco lo entiendes, a lo mejor sí, si estás ganando una buena lana, trabajando 3, 4, 2 o 5 días al mes y 20 días descansando, ¿no era que le provocaba celos? Lupillo Rivera, regreso con esto. ¿No le provocaba celos? Yo creo que fueron por celos. Fueron por celos y tuvo razón. Tuvo razón ella. Porque después surgió de que tuve un hijo fuera del matrimonio, que después salió mentira, que no era mi hijo. Pero pues causó la separación, causó el divorcio. O sea, y pues
A mí me dolió mucho porque no se merecía eso. O sea, te metieron un cachirul. Ah, ándale. Sí, te dijeron, este chamaco es tu hijo. Y uno, por no averiguar y hacer el asunto más grande, pues dije, pues, ¿para qué mejor me quedo callado y sigo con la línea que llevan? Pero después, al tiempo, me voy dando cuenta que no llevamos la misma sangre. ¿Cuánto tiempo lo mantuviste? 18 años. Toda la vida. ¿Lo quieres? Sí. No puedo decir igual que a mis hijas, pero sí lo quiero. Lo extraño. Pero fue una bajeza, una gandalla de esta señora, con todo el respeto. Quien haya sido, no tengo la oportunidad. Tampoco es un asunto personal. Pero sí es una gandalla, es esto, ¿no? Pues sí, pero yo creo que al decir yo que sí es mío, yo tengo que mantener mi palabra, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Yo lo voy a mantener. Lo mantuve los 18 años, como debe de ser. Y ya si ella o él algún día agradecen, pues ellos van a saber, ¿no? Y si no, pues es igual. O sea, uno tiene que quedar bien con Dios y Dios, a Dios no se le escapa a nadie. Dios siempre está al pendiente de ti. ¿Y el chavo cómo se llama? Se llama José. Digo, porque los ojos del amor nos hacen ver cosas que en ocasiones no son. Claro. Y yo te puedo asegurar que tú hasta decías, se parece a mí, ¿no? ¿Sí o no? Pienso, ¿no? La mente es muy poderosa, Lupillo. Sí. ¿Sí? Pero así es, la vida así ¿cómo es. ¿Cómo te diste cuenta? O sea, ¿cómo, por qué decides hacer un examen genético de ADN 18 años después? Bueno, me di cuenta que no era mío cuando él tenía 12 años. Y me di cuenta porque mi ex esposa más reciente, Mayeli, estaba embarazada del rey, que es mi hijo, del rey Rivera. Entonces, ella es muy a la antigua, ¿no? Ella es de, ¿sabes qué? Pues yo necesito saber si José es tu hijo o no. Si no, este es el heredero, pues. El primogénito. Entonces, yo le dije, no, pero yo no le quiero mover a esa onda, pues. Entonces, no, es que yo necesito saber. Entonces, ahí es cuando salió la idea de hacerle el ADN y salió negativa. Entonces, ahí fue cuando tuvimos una discusión fuerte por todos lados, pero yo seguí mi línea de hombre. ¿Sabes qué? No, yo ya dije que lo iba a mantener y que iba a dar su mantenimiento hasta los 18 años como cualquier otro hijo. Entonces, yo seguí dando el dinero porque pues era mi palabra, era yo el que iba a contar ahí o no. Oye, entonces, así respondí. Una cubetada de agua fría, ¿no? Mándame. A ver si una cubetada de agua fría. Sí, sí, pero tampoco me dolió mucho porque ya sabía que venía, o sea, mi hijo el rey. Entonces ya sabía yo que venía él. Y dije yo, ¿sabes qué? Aquí es donde se queda mi nombre. Aquí es donde continúa mi legado, ¿verdad? Porque él lleva el nombre. Y claro, lleva el nombre del rey Lupillo Rivera. Entonces, él lleva toda la batuta por frente. Entonces, estoy muy orgulloso de mi morro y para mí es el rey, él es el que va al frente. Oye, ¿y qué te dijo esta señora cuando después de 12 años abusiva y gandallamente te sacó una manutención que no merecía, ¿no? O sea, pasé claros. Yo, la verdad, no conversé nada con ella. No, dije yo, no, pues, el que decidió decir que era mío fui yo. Y así se queda. Mi compa sí, creo, habló con ella. Y sí le dijo, el asistente que lleva conmigo 20 y tantos años, sí habló con ella y le dijo, qué mala onda, qué estilo. Y nomás le cuelgo, así de fácil. Y ya, no hemos conversado jamás. ¿Para qué, no? Pues, yo cumplí como hombre y me siento muy orgulloso y tengo mi conciencia súper tranquila y puedo seguir adelante con la cabeza en alto porque se necesitan muchos para hacer este tipo de claro, actos. Claro, por supuesto. Oye, ¿y tus hijas? Los hijos y las hijas son regalos de la vida y nos los presta Dios un rato. Gracias. Porque finalmente ellos y ellas tomarán el camino de su vida. Claro. Y lo que nos toca es guiarlos y dejarles las cosas lo mejor posible para que sean
buenos seres humanos. Claro, claro. ¿Quiénes son tus hijas? ¿Qué hacen tus hijas? Recuerdo que una de ellas canta muy bonito. Abigail es la tercera y siempre le ha gustado la música. Le gusta la música inglés. Y pues ahí estamos trabajando cositas para ver si podemos algún día meterla a grabar un disco o algo. Mi hija Ayana, la mayor, vive conmigo. Y mi nieta vive conmigo. Mi segunda hija, la baby, que es Ariana, vive conmigo ahí también. Y su hijo también. Y Angélica, pues Angélica está casada y ya tiene dos hijos también. Oye, pues tienes que trabajar mucho, ¿no? Porque son muchos los que dependen de ti, mi rey. Bueno, ahí tienen que trabajar, como dice mi papá. Mi papá, esos son suyos, no son míos. Claro, el que tiene que trabajar eres tú, por supuesto. Claro, entonces. Pero ahí, pues, uno les trata de ayudar siempre. Las tengo que hacer sufrir, las tengo que hacer batallar en la vida para que vean que la vida no es regalada. No los podemos malimponer. Yo creo que ahorita los únicos que malimpongo es a Lupita y al Rey, porque pues son menores de edad, pero Lupita ya cumplió sus 15 años y ya ahorita ya a los 16 ya va a empezar a trabajar. No porque sea hija mía, no quiere decir que no va a trabajar. Ella la tengo que meter a trabajar para que valore. ¿En qué? A mí me gustaría que trabaje en algo donde la traigan así en friega, rápido, 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 para que sienta la presión y diga, no, mejor me voy a meter a estudiar, o voy a meterme a cantar, o voy a meterme a hacer negocios en internet, que le busque, que use la mente para otras cosas, ¿no? Claro. Oye, Lupillo, musicalmente, de cantar en las cantinas, de cantar por la propina, a de repente que apareciese un señor con un traje perfectamente bien cortado, bien planchado, y aparezca un cuate, un pelón, regalando lana y en Rolls Royce y en Bentley y demás. ¿Qué fue lo que pasó? ¿En qué lugar me perdí? Porque yo la primera vez que te fui a ver, yo iba dispuesto a lanzarme por la lana y ya no regalabas lana. Con esta historia regresa Lupillo Rivera. ¿Cómo llegó el éxito de la cantina a la disquera, de la disquera a ser famoso, de ser famoso a ganar lana, de ganar lana a comprar colecciones de carros? O sea, ¿cómo se da este proceso, Lupe? Me empecé a involucrar mucho en la radio y empecé a promover los artistas de mi papá. Entonces, mandamos a hacer un disco que se llamaban Discos Perrones. Y esos se lo empezamos a regalar a las estaciones de radio para que regalara, ¿no? Y el señor Pepe Garza, cuando le llevé El Moreño, pues no le gustó el Moreño. Tema. El Moreño es el primer corrido que empezamos allá a promover y no le gustó a él. De ahí me fui a otra estación que se llamaba La Super Q, que era con el primo Rafael Bautista. Y él metió la canción rápido y empezó a pegar la canción en el norte de California. Okay. Y ahí se dio cuenta Pepe Garza que era un éxito y empezó Pepe Garza a tocarla. Y ya de ahí, pues, todos los demás empezaron a chambear. Ahí fue el éxito, ahora sí que de sorpresivo, porque yo no sabía lo que era un publicista, yo no sabía lo que era la prensa, yo no sabía lo que eran los reporteros, yo no sabía lo que era el amarillismo, ¿no? No sabía nada de eso. Estabas virgen en este negocio. O sea, tú veías a los artistas, pero en realidad la base y la parte de atrás es el equipo. O sea, todo lo que no se ve es lo que hace al artista. Al artista, ¿no? Entonces yo no sabía nada de eso y la disquera se interesó en mí. Danos el número de tu publicista, danos el número de promotor, el número. Pues yo le decía a mi papá, oye, ¿y qué números vamos a dar? Mi papá dijo, pues no sé, invéntate cualquier número. Nomás para que digan que tiene. Claro. Pero nunca tuvimos publicistas nosotros. Entonces, la disquera, pues... ¿Sony Music era? Era Sony Music. Y así empezamos. De ahí vino el éxito de Tú y las Nubes, La Cosecha, después El Despreciado, En el Rincón de una Cantina, que fue un éxito también, El Barzón, vino Sufriendo a Solas, vino Te Suelta la Rienda,
el tema del borracho, que fue un exitazo también. Y gracias a Dios, Dios me prestó vida de ver 8 éxitos al hilo, uno tras otro, en los primeros lugares. Yo llegué a tener 7 éxitos en la lista de popularidad, en la misma lista. Entonces decían, ¿y este qué hace o quién es? Todos los otros artistas. Pero pues me tocó esa gran bendición. ¿Y no se te subió? Yo siento que no se me subió. Yo creo que yo siempre he sido la misma persona. Yo creo que la gente que está a tu alrededor, cuando ven que te haces exitoso, quieren ser ellos el mismo éxito. Entonces el trabajo de uno tiene mucho valor. Llegué a tener dinero, mi sueño siempre había sido tener una colección de carros. Yo siempre soñé con tener las casas grandes, siempre soñé vestir elegante. Pero es el dinero, ¿no? Claro. Para quitarse la comezón. Claro. Si me da comezón aquí, pues con lana me quito la comezón de ahí. Y lo que pasa es que mucha gente malinterpretó esa situación. Entonces, yo sentía que la gente te quería seguir viendo en el Volkswagen en el jodido que andaba. Entonces, yo decía, ¿por qué? Si lo puedo lograr y puedo representar a todo mi México lindo y querido. Yo cuando iba a Beverly Hills a comprar los carros, yo iba bien orgulloso y me ponía la playera que decía Viva México, la mandaba a hacer y allí Viva México y entraba, a ver, a mí me gusta ese carro y este y el otro. Y lo miraban a uno y este tendrá dinero. ¿Cuál fue el primer carro así padre que compraste? El primer lujoso que compré un Bentley Arnage gris de 4 puertas. Precioso. No sé mucho de carros, pero pues nomás con la marca Bentley. Sí, ese fue el primero. El segundo fue una Hummer. La compré en la excursión. Fui y compré otro Bentley. Y luego después, a los meses, compré otro. Y así me la llevé. ¿Y cuántos tienes? Ahorita tengo 16 carros, gracias a Dios. Regalaste uno, ¿no? ¿O no lo regalaste o lo ibas a regalar? Regalé el Ferrari. Ajá. Un Ferrari regalé a la estación de radio. Porque mi madre me vio en ese carro y dijo, te vas a matar en ese carro. Y me dio miedo y dije, pues lo voy a regalar. Hicimos una promoción en Los Ángeles, California, y regalamos el Bentley. ¿El Bentley? Digo, el Ferrari. ¿Y lo regalaste? Sí. Así como, pues, como cualquier carro. Y creo el ganador ahí mismo lo vendió. Creo le dieron $80,000 por él ahí mismo y agarró su dinero y se fue. Wow. Pues es que así es la vida en ocasiones, ¿no? Claro. Y por eso le dicen que el dinero es redondo, pues para que ruede, ¿no? Claro, exactamente. Oye. El dinero va y viene. Mentira, el dinero va. Es muy difícil que venga. Para que venga hay que trabajar mucho. Exactamente. Hay que echarle muchas ganas. Nunca hay que parar de trabajar. ¿Qué pasa cuando eras el Rivera famoso? El Rivera famoso. Y de repente llega una hermana que entra al mundo de la música y se convierte más famosa, claro, que el hermano. Con esto regreso. Hablo de Jenny Rivera. Estamos con Lupillo Rivera. El minuto que cambió mi destino. ¿Qué pasó cuando, después de muchos problemas, según he oído y me lo contó Jenny cuando vivía, no, primero que muerta me lo contara? Te mando un beso, Jenny, hasta allá arriba, hasta el cielo, donde sé que estás. ¿Qué pasa cuando Jenny Rivera incursiona y le va tan a todo dar como le fue a Jenny? Claro. Y empieza a subir y se hace la diva de la banda, ¿no? ¿Te dio gusto? A mí me dio mucho gusto porque, por ejemplo, yo una vez tuve una conversación con ella y una vez le dije, ¿sabes qué? Ya ves cómo me ha ido a mí. Y yo no tengo el equipo adecuado para hacer las cosas correctas. Cuando entres ya fuerte a este negocio, debes de tener tu publicista, tu productor, tu promotor, tu gente que te cuida siempre. Uh-huh. Y sí, se armó de gente muy fuerte, se armó de gente muy inteligente. Y como dice el dicho, ¿no? Toda la gente aprende de otras personas, ¿no? Y Jenny empezó a trabajar, empezó a pegar.
y empezó a crecer artísticamente. Se hizo bien popular y desvolcó a todos los artistas latinos, a todos los artistas hombres, como debe de ser. Y ella llegó e hizo lo que tuvo que hacer. A mí me da mucho orgullo poder decir que yo grabé la canción de Ya lo sé con banda, que es una composición de Pepe Garza, y yo la grabé y vino ella y la grabó con mariachi y hace cuenta que mi canción nunca existió. Entonces yo decía, wow, o sea, qué valor de mujer y qué manera de interpretarla, ¿no? Y a mí me dio mucho gusto, la verdad. Ella empezó a pegar y empezó a crecer artísticamente y yo nomás le decía, disfrútalo. Disfrútalo a lo máximo. Disfruta el éxito a lo máximo. No, mira, te detengas por nada. Te voy a decir, Lupe, lo que le dije yo a Jenny. Gracias a Dios tuve la oportunidad de decírselo en vida. Nadie como ella. Ajá. Era una 360. Sí. Una guerrera, una guapa, una aguerrida, una chistosa, una angelada, una vieja que cantaba padrísimo. Claro. Y que se fajaba los pantalones y que no le daba miedo. Yo creo que casi nada. Yo creo que cada... Porque seguramente los seres humanos algo le tememos. Claro. Entonces yo, Jenny, te mando un beso donde creo que debes estar. Ahí en el cielo está. Yo creo. Oye, pero nunca hubo celos de tu parte porque se pelearon. Entonces, como no sabemos por qué se habían peleado. Claro, Lupillo le tiene celos a Jenny porque lo desapareció del mapa. ¿No fue así? No, fíjate. Nosotros, el negocio nos fue separando. El negocio nos fue apartando. Cuando ella tenía fiesta, pues yo tenía fecha. O las navidades, cuando pues ella celebraba con su familia, yo celebraba con la mía. La carrera fue la que nos fue separando porque cada quien andábamos buscando cómo seguir complaciendo al público y seguir buscando eso lo que nos llena a nosotros, que es el aplauso del público. Llegué a topármela varias veces, muchas veces en los hoteles, muchas veces en aeropuertos, varias veces en la misma línea de inmigración. allá en Estados Unidos nos topamos en varias ciudades sin querer queriendo, pero porque pues así es el negocio este. Mucha gente puede pensar, oye, pues son cantantes y andan juntos, y andan paseando juntos, y andan festejando juntos, y la cosa no es así. Cuando tienes a dos hermanos que son exitosos, pues yo tengo éxito acá en Estados Unidos y ella está entrando con un éxito muy fuerte en México, entonces no se alcanza a ver uno. Probablemente mis otros hermanos no tenían el éxito como el tamaño del éxito mío y el de ella. Y ellos sí podían andar con ella y sí podían andar conmigo. Entonces, eso fue lo que sucedió, la verdad. Entonces, mucha prensa movió la onda de que andábamos distanciados, que peleábamos y que amarrando navajas. Pues sí, ¿no? ¿Por qué no? ¿Ella te fue a ver o cómo? Porque era una historia, eso de que éramos, de que andamos discutiendo y todo, pues vendía para los programas. Entonces, los programas... Pero no se pelearon en realidad. No, nunca nos peleamos, nunca nos peleamos. ¿Con ella no? Sí teníamos unas discusiones de decir, ¿sabes qué? Jenny, Te están quemando muy feo por acá, bájale acá. No, es que yo no quiero. Pues sí, mija, pero haz esto, te conviene por acá. No, ¿qué es esto? Ándale, pues. Entonces, esas eran el tipo de conversaciones que ella y yo teníamos. Oye, Lupe, que me estoy divorciando. Si te preguntan, di esto y di aquello. Y eso es lo que yo hacía. Que estuviera de acuerdo con ella en decirlo, yo le tenía que decir, no estoy de acuerdo, pero lo voy a hacer porque eres mi hermana. Entonces, que yo tenía otra manera de pensar, pues cada quien tenemos nuestra manera de pensar, ¿no? Pero que tú digas, discutimos y no nos volvimos a hablar, no, eso nunca pasó. Con ella nunca pasó eso. ¿Con ella no? No. ¿Con otros sí? Con otros sí. Con otros Rivera sí. Oye, ¿tú cuántas veces estás casado? ¿Dos nomás? Dos nada más, gracias a Dios. Después de la señora María, que se separan, el hijo que no era el hijo, conoces a una mujer muy guapa, de nombre Mayeli. Sí. Mayeli. La conocí en un pueblo pequeño allá en Chihuahua, gracias a Dios. En un ejido la conocí. ¿Y me gustó? ¿Qué hacía ella en el ejido? Estudiaba, creo. Estaba chavita.
Sí, tenía 18 años. 18 años. Exactamente. En el norte dicen, te la robaste, te la robaste. No. Así dicen, ¿no? En el norte. Sí. E incluso creo que tu papá estuvo en la cárcel por eso, ¿no? No sé. Necesito preguntarle a mi papá. Well, okay. Well, es que yo al leer la biografía, por ahí dice que a la señora Rosa, a los 14 años, el señor Pedro, que teniendo 15, se la robó. O sea, se la llevó, pues. Bueno, también podemos decir que mi mamá se fue con él. Sí, sí, pero es más romántico decir, se la robó, es más romántico. Bueno, a estas alturas ya ves que está el empoderado de las mujeres, puede decir ahora sí, me fui con él. ¿Y? Ok, la conociste en un ejido. Exactamente. Te encantó. Sí, me gustó y empezamos a platicar por teléfono, empezamos a platicar, a conversar. Y al año fui a verla ya a su pueblo. Y fui a pedir permiso para ser su novio. Y me acuerdo, le hice una fiesta porque cumplía años ella. Y esa noche fue en el 2003. Hace 17 años. De ahí tenía una promoción yo en Miami, la gira promoción famosa que hacen los artistas. Y agarré camino a las 3 de la mañana de su casa a El Paso, Texas. Y nos volteamos. Tuvimos un accidente muy feo. Dios. Y nos volteamos y me quebré 4 costillas, el tobillo. Y fue un accidente muy feo. ¿Quién manejaba? Mi primo Juan Luis Martínez. En aquel entonces tuve que manejar la onda de que yo iba manejando. Porque a mi primo lo querían meter a la cárcel. Y preferí yo echarme la culpa. Y le dije a mi primo, vete. Le di dinero, le dije, vete para Estados Unidos, donde caigas, pero lárgate. Y se fue. Y me quedé yo con mi primo Ricky, mi primo Ricardo Martínez también, que se había lastimado el brazo y toda esa onda. Se había quebrado la pierna. Y yo, por salvarle la vida a mi primo Juan Luis, dije yo, no, pues yo venía manejando. Y así fue, así tuvo que haber sido. ¿Mayeli no iba contigo? No. Ya cuando llegué al hospital, que soltaron la noticia que Lupillo Rivera se había accidentado y que ya estaba muerto y ya habían hecho homenajes en radio. Pues, tan buen pues tipo que era Lupillo. Le marqué a mi jefa, le digo, mamá. Dice, ¿quién habla? Soy Lupe. No, tú no eres Lupe, eres Juan. No, mamá, soy Lupe, aquí estoy en el hospital, estoy aquí en Juárez. Aquí está en el hospital, véngase para acá. ¿Y por qué quieres que vaya? Le dije, no, pues estoy un poco mal, tengo las costillas quebradas y el Ricky pues tiene el brazo quebrado, la pierna también y necesitamos que se vengan para acá. Le digo, me siento solo, véngase para acá. Y en un ratito llegó mi jefa. Mi papá iba rumbo a Phoenix y me acuerdo que se regresó a la casa de mi jefa para llevarla al aeropuerto. Mis hermanos también se dieron cuenta y todo. Y ese fue un accidente muy... Unos minutos que cambiaron tu destino. Sí, y ya Mayeli decidió irse al hospital y ya de ahí él no me soltó. Ya de ahí... Dijo, ya no se soltaron. Ya me dijo, le dijo a su papá, me voy a quedar con él. ¿Cuántos años estuvieron juntos? ¿Se casaron? Sí, nos casamos en el 2006. Estuvimos casados. ¿Qué te puedo decir? Bueno, juntos tuvimos 15 años. 12 años casados y 15 años juntos. Uno de los grandes amores de tu vida. Gracias a Dios. Gracias a Dios, le doy gracias a Dios por esas dos hermosas mujeres que me dieron hijos. Porque los hijos son el regalo más grande que me pudieron ver. Chócalas. Sí. Oye, y la señora Mayeli, con ella tuviste dos hijos. Dos hijos. Lupita. Lupita y el Rey Rivera. Y el Rey Rivera. ¿Qué edad tiene el Rey Rivera? 11 años. Ya quiero conocerlo. Tiene 11 años, es bien perro para jugar el béisbol. No me digas. Bueno, ahorita es el mejor de la liga, así que estoy muy contento con eso. Te llenan los ojos, te brillan los ojos palabras de tus chamacos. El Rey Rivera. Y así es. Así batallo con él en la escuela. Igual como batallaron conmigo, ¿eh? Pero mira, a esa edad, ¿verdad? A los 11 años. De eso se trata. Claro, esa es vida. Esa es la posibilidad que la vida nos da. Claro. De intentar ser mejores. Exactamente. Y de que nuestros chavos sean mejores. Claro.
y de forjar buenos seres humanos. Está bien, tengo padre un, eso. Tengo un nieto que se llama Romeo, que es bien inquieto. Y mi hija anda, que ¿por qué? ¿Qué es que...? Bueno, ¿lo quieres enfermo en una cama o quieres que ande haciendo desorden? Le dije, déjalo que haga su desmadre como debe de ser. Claro. Es niño. Pero por supuesto. ¿Se acabó el amor, Lupillo, con Mayeli? ¿Se acabó el amor o se le acabó el amor a ella? No me gusta hablar nada negativo de las mujeres que Dios me dio. No me gusta hablar absolutamente nada negativo de ellas porque son mujeres que me entregaron hijos. Y yo, la verdad, no puedo comentar absolutamente nada de Mayeli ni señor Lupillo Rivera, hagamos una cosa. Yo pregunto porque es mi trabajo, claro. Y ese es el programa para preguntar. Y tú puedes decir, paso. Y brincamos la pregunta. Paso. Sí, si no quieres responderla. ¿Qué hay de cierto que eso se decía en los programas latinos de la Unión Americana, de chismes y demás, claro, en los que algunos dio trabajo y todo ese rollo, que ella se hizo muy rica, muy famosa, con algún negocio y que empezó a ganar más lana que tú, y que ese fue uno de los problemas? Ella, ¿cierto o falso? Ella, gracias a Dios, puedo decir orgullosamente que le enseñé bien el negocio en el que está. Le enseñé bien el negocio en el que sigue. ¿Cuál es el negocio? Pues ella ahorita le está yendo muy bien en las proteínas. Vende muchas proteínas, todas las cosas de salud. Y aunque mucha gente no lo crea, yo sé mucho de todo ese rollo de las comidas. Yo sé lo que un plátano contiene, lo que una manzana contiene, porque eso es lo que hago en mis tiempos libres. Y fui enseñándole a ella, fui enseñándole la idea, haz esta shake, haz esta proteína, haz esta pastilla. Y qué bueno, no me arrepiento. Porque sí, gracias a Dios, le fue muy bien y le sigue yendo muy bien. Entonces, para mí, yo poder decir, ¿sabes qué? Pues, qué bueno que así fue. Y sí, creció mucho ella monetariamente, creció mucho personalmente como persona. Y yo, la verdad, no me opongo a nada de eso. Yo creo que el hombre verdadero así debe de ser con la esposa. Enseñarle todas las cosas. Y si la esposa crece y la esposa se hace exitosa, que ella también lo disfrute, como debe de ser. Y si no soy, yo con el que lo va a disfrutar, pues que lo disfrute con quien ella quiere. Yo sigo adelante y sigo en mi negocio y sigo con mi mentalidad, como te digo, con mi conciencia limpia y libre de cualquier pecado. Pero tampoco fue el motivo de la separación el que ella triunfara tanto en los negocios. No, claro. Y que tú no tuvieras claro un compás de espera en tu carrera. No, y que dicen que no estabas ganando lana. No, claro que no, claro que no. Yo creo que mi siguiente pareja que tenga, si yo le puedo enseñar cosas nuevas en la vida, es mi deber como hombre enseñarle cosas nuevas a ella. Y si ella las toma y las sabe tomar y crecer como ser humano, pues qué bonito, ¿no? Yo creo que eso es lo que el esposo debe de hacer con la esposa. Yo nunca he sido de los esposos que las tengo sumisas y que nadie las vea y que nadie las salude. Yo para mí eso no. Yo siempre, ¿sabes qué? Si le quieres entrar a la onda de baile y puedes bailar bien, perrón, y te empiezan a contratar artistas grandes para los videos, éntrele, mija, no hay problema, búscale. Entonces, si la mujer es inteligente, pues sabe manejar la situación, sabe manejar el éxito, ¿no? ¿Y es inteligente? ¿Mande? ¿Es inteligente? Es muy inteligente, la verdad. Qué bueno. Oye, Lupillo, cuando desafortunadamente muere Jenny Rivera, hace 7 años, aparte del dolor que a ti como hermano menor te debe haber causado, viene una separación con toda tu familia. Te peleas con everybody de los Rivera. Sí, tuvimos ahí este... ¿Pero por qué se fueron todos del lado de Gustavo y no del lado de Lupe? Mira, yo creo que... Si lo quieres comentar, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que en ese entonces fue el año 2013. Habían pasado 3 meses del fallecimiento de mi hermano. Y yo creo... Siento...
que todos estábamos descontrolados mentalmente de una manera o de otra. Mi hermano Juan le cayó un peso encima grandísimo. A Rosy le cayó un peso encima grandísimo. Y no había otra opción más que seguir adelante. No había otra opción más que hacer lo que venía. Y ellos trabajaron muchísimo para seguir el legado de mi hermana. Y yo los felicito porque han hecho un trabajo espectacular. Lo han hecho muy bien. Mi hermano Gustavo, pues también se descontroló mentalmente. No querían aceptar que había pasado eso. Y empiezan las diferencias entre uno con el otro. Y yo no los culpo de nada. Yo a ellos... Yo no los culpo de nada. Son cosas que suceden en la vida y a veces no sabemos manejar las cosas que vienen de sorpresa. Y cada quien la manejó a su manera. Cada quien sufrió la pérdida de Jenny a su manera. Debe haber sido muy fuerte para ti. ¿Te acuerdas que yo te fui a ver al Staples Center en Los Ángeles, que te hice una entrevista? ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. No había nadie en los Rivera. Nadie. Ni uno. Sí, fue muy difícil. Pero, pues, como te digo, no los culpo en absolutamente nada. Tengo el valor de decir que probablemente yo hice cosas, cometí errores o actos que no debería haber hecho y lastimé sus corazones. Y si yo digo que es mi culpa también. Todos tuvimos culpa, todos tuvimos... nuestra cabeza no estaba al 100%. Y son cosas que se viven y tienen que seguir adelante. No hay opción como parar. ¿Eso es lo que es maravilloso? Ajá. Que estás vivo, que están vivos, que se puede hablar. Claro. Y es de humanos y de hombres. Aceptar. Aceptar y decir, ¿sabes qué? La regué. Sí. La regaste, la regamos. Pero aquí estamos. No claro. pasa nada. Claro. O sea, no nos vamos a matar. O sea, cohabitamos el mismo planeta. Sí, y claro. aparte tenemos la misma sangre, papacito. Claro, y lo bueno que poco a poco se va acomodando todo como se debe acomodar. Dios es perfecto y Dios va acomodando las situaciones como deben de ser acomodadas. Así es. Y la verdad, yo no le guardo ningún rencor a ni uno de ellos. Yo, al contrario, busco la manera cómo ayudarles, cómo ver qué hacemos para este vato, para acá o para mi carnal Pedro, qué está pasando. Y pues uno siempre con eso en mente, ¿no? Ayudarle a mi jefa, ayudarle a mi jefe. Yo lo único que les puedo dar es regalarles discos. Yo agarro y grabo 12 canciones, ten ahí está esas canciones, véndelas o haz lo que tengas que hacer o cosas así. Y creo que son regalos muy hermosos, ¿no? Son recuerdos con los que se quedan ellos siempre. Cuando uno vive y cuando uno está enamorado de alguien y cuando uno duerme con alguien, el que te hablen aquí al oído uh-huh. es maravilloso o peligroso. Claro. ¿Mayeli es la que te decía que te alejaras de los Rivera? No me decía, pero... Pero te lo sugería. Siempre hubo problemas de ese tipo. Entonces, llega un momento donde... Yo sin saberlo y ser cercano se percibe. yo llega un momento en que dices en tu matrimonio, ¿para qué quiero broncas? ¿Para qué quiero estar discutiendo? Mejor, ok, está bien. O sea, ya dices, está todo a dar. Ya, no le buscas más pies al gato, ¿no? Dices, chingón, síguele. Oye. Pero son cosas que hace uno, por ejemplo, porque tú quieres formar tu propia familia y quieres formar tu propio ciclo, tu propio círculo, tus propios recuerdos, tu propia familia. Claro. Entonces, yo me entregué al 100% pensando que estaba bien lo que estábamos haciendo. Yo, la verdad, estoy, como te digo, feliz de la vida porque yo sí traté al 110% que fueran las cosas como deberían de haber sido. Y no culpo a nadie.
Simplemente no se dieron las cosas y... Me caes bien. Hay que darle vuelta a la página. Neta que me caes bien. O sea, es un tipo bueno, de esencia buena. O sea... Sí, gracias. Sabes que tienes 48 años, lo que da la edad es madurez. Claro. Y de repente veo a tus chavas, a tus hijas bien calientes y a las chiquis bien calientes y se pelea. Puta, y tú calladito. Y sé que duelen, son tus hijas. Y mi sobrina. Pero, y tu sobrina. Y, claro, y te callas. Y claro, te muerdes uno. Sí, y uno tiene que apretarle la rienda también, ¿no? Decirle a las niñas, hey, cálmense. Ya dejen eso por la paz. Y ya cuando uno habla fuerte, pues ya... Claro. Te digo, son cosas que hemos vivido. Y creo que no somos una familia polémica. Somos una familia normal. ¿Qué? Somos una familia... somos una familia normal que en todas las familias pasan pleitos. No, son muy polémicos. No. Somos famosos. Sí, somos okay. Famosos, que es diferente. Porque causar polémica es... vamos a periférico a correr encuerados. Eso es ser polémico. Sería muy bueno. Si lo hacen, avísame. Pero como somos famosos, o sea, no podemos tener una discusión porque ¡pum! Se pelearon, se ahorcaron, se echaron los perros uno al otro. Sí. Oye, Lupillo, yo también he reconocido que tienes buen gusto. Para la mujer tienes buen gusto. Tienes buen gusto y además eres como chapado a la antigua, como caballero, como conquistador. Y eso respeto y admiro mucho. El Cristian Castro, hace lo que sea, se cambia hasta de religión el güey, ¿me entiendes? Lo admiro, el Cristian, que hoy quiere ser judío y mañana se hace católico y pasado mañana pentecostal, o sea, lo que sea, claro. Con tal está con la chava. Exactamente. Y Lupillo Rivera hasta se tatúa los rostros de ella. Sí. ¿Te enamoraste mucho de Belinda? Paso. No, pero este no nos quedó que ibas a pasar. Estábamos hablando de otro tema que el que ibas a pasar, el de Mayeli, no el de Belinda. ¿Qué te puedo decir? Yo creo, ya lo he dicho muchas veces, y sí es... Y sí fue la mujer que más he amado en la vida. Hasta este punto. Es una mujer bellísima. Bellísima. Y la verdad, una mujer fuera del escenario, fuera de la televisión, fuera de todo el mundo del espectáculo, Belinda es una mujer completa. Es una mujer completa que admiro. Y la voy a admirar toda la vida. Porque... lo que ella y yo vivimos, solamente ella y yo sabemos realmente lo que vivimos. Y el tatuaje fue un reto que hicimos y cumplí el reto. Y le di mi palabra de que nunca lo voy a quitar y ahí se va a quedar. No me interesa ponerme algo encima o taparlo o nada. Ya ha habido ofertas de gente que hace tatuajes. Yo te la puedo cubrir y me mandan la foto y todo. No me interesa, eso no me interesa a mí. Yo di mi palabra que allí iba a estar el tatuaje y ahí iba a quedar. Hasta el día que me muera, ahí iba a estar el tatuaje. ¿Te hubiera gustado envejecer a su lado? Hubiese sido una historia de amor muy hermosa. Eso te puedo decir. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el minuto que cambia esa historia de amor tan bella? Paso. Hasta ahí llego nomás. Lupillo. Hasta ahí llego nomás. Oye, gracias. Gracias por abrir el corazón, los sentimientos. Sé que durante esta conversación navegamos por aguas que duelen. Claro. Por ríos que hieren, que lastiman. Claro. Recuerdos que están abiertos todavía. Sí. Y casi lo contestaste todo. Ya no vuelvo a utilizar esa técnica de que les diga, puedes decir paso. Hasta siempre, Lupillo Rivera. Muchas gracias. Gracias. Esta es tu casa. Estamos, gracias. Él es Guadalupe Rivera.
Lupillo Rivera. Yo soy Gustavo Adolfo Infante. Si Dios nos presta vida y usted su amable presencia, próxima semana, mismo horario, mismo canal, tenemos otro minuto que cambió mi destino. Muy buenas noches, muchas, muchas gracias. ¡Bravo! Gracias. ¿De qué fallece tu señor padre? Tiene diversas complicaciones de salud. Al final, un tema renal le quita la vida. La primera vez que escuchaste tu voz en la radio... Me odié. Así, literalmente te lo digo. Era la mochila llena, pero de ilusiones nomás. Sin duda. Yo llegué a la Ciudad de México, siempre lo digo, porque era así. O sea, una maleta con mi ropa y la otra una maleta llena de sueños. Finalmente, es como un balde de agua helada el enterarte de un cáncer de mama. De un proceso que implicó pues, la etapa inicial, que es la peor de todas. Tú eres el marido. Duele mucho, pero no más que a tus hijos. Es un golpe para toda la vida, para todos.